¿Qué tal mis amigos de Fandango Cine? Y qué emoción que ya la temporada de premios está en pleno apogeo porque acabamos de conocer las nominaciones a los premios Oscar y los latinos estamos sumamente bien representados con Birdman de Alejandro González Iñárritu. El mexicano de hecho tiene 3 candidaturas, incluyendo la de mejor director, mejor guión original y mejor película. Él es uno de los productores. La cinta en general obtuvo 9 nominaciones. De hecho, sus 3 protagonistas, Michael Keaton, Edward Norton y Emma Stone, están también compitiendo por la estatuilla dorada, en el caso de Keaton como mejor actor principal y Norton y Stone como actores secundarios. Fíjense que Birdman está empatada con The Grand Budapest Hotel con 9 nominaciones y estas son las 2 películas que más candidaturas recibieron. En el caso de Budapest Hotel, también compite como mejor film, mejor director y luego tiene varias categorías artísticas y técnicas. La siguiente película que está nominada es The Imitation Game, que va a competir por 8 premios Oscar, también el de mejor cinta y mejor director. Y luego sus protagonistas, Benedict Cumberbatch y Keira Knightley, estarán compitiendo por la estatuilla dorada a mejor actor principal y mejor actriz de reparto, respectivamente. Luego los latinos también tenemos que estar contentos porque una película argentina, Relatos Salvajes, también buscará el oro en la categoría de mejor cinta extranjera. Estamos cruzando los dedos y lamentablemente la que no va a competir en esa contienda es Libertador de Venezuela, que aunque sí fue una de las 9 preseleccionadas, pues no consiguió la nominación.